Bienvenidos, bienvenidas, gracias por venir a esta charla de comunicación. Tenemos una mesa de lujo, creo que va a ser muy interesante porque la idea también es no hacerla muy formal, o sea, que fluya y que nos hagan alguna noticia, si puede ser. Entonces, les voy a presentar, después hago yo una introducción y ya les hago preguntas, pero también habrán 20 minutillos de preguntas del público. Así pasamos a que nos hagáis algunas preguntas. A la derecha, a Bárbara. Eso es, como ellas dicen. Es un podcast de lesbianas, sobre lesbianas, hecho por lesbianas. La verdad es que nos sirve a muchas que tampoco somos lesbianas y nos sirve de muchísima ayuda cuando estamos hartas de machiruladas, hartas de mitos del amor romántico. Luego tenemos también por este lado, en la esquina, a Sergio, es periodista. Luego nos explicará cómo está siendo. Dirige esa tertulia matutina que es El Tablero y están haciendo una labor excelente. Gracias por venir, Sergio. A su lado tenemos también a Daniel Valero, periodista, activista y creador de contenido, que es más conocido como Tigrillo. Y mezcla contenidos con tono focalizados en cuestiones LGTBI y ha escrito el libro El niño que no... Y a mi lado tenemos también a Raque Ogando, no sé si Raque o Raquel. ¿Raque? Muy bien. A la compañera le gusta mucho decir que yo creo que para la vida y con eso también he aprendido. Y colabora con Pícara Magazine y escribe artículos espectaculares que os recomiendo leer en su Instagram. Gracias, Raquel. Bueno, aquí vamos a hablar. Es decir, la verdad. Y yo creo que si hay una hegemonía mediática que oculta o manipula, decirlo, aunque las consecuencias sean que te machaquen esos cañones mediáticos. Señalamos periodistas, señalamos la manipulación y el uso de la mentira. Los medios de comunicación se llaman el cuarto poder y no es por casualidad, es porque son el principal productor cultural e ideológico de nuestra época y, por tanto, la lucha por hacer hegemónicas parte de tus ideas fuerza y eso solo se consigue a través de la mayor herramienta de control de medios de comunicación. Ese poder de influencia sobre la opinión pública les da un poder para tutelar la democracia. Y lo que ocurre es que cuando ese poder no es democrático, no tiene pluralidad, porque lo controlan pocos grupos mediáticos, además grupos privados aliados con intereses de unas élites económicas privilegiadas, lo que vemos es la normalización del uso de la mentira, de los bulos, con el objetivo de mantener esos privilegios, aunque para eso tengan que anular la capacidad crítica de la población y neutralizar el criterio propio de la gente. El neoliberalismo nos dice que cuando un ser humano cumple 18 años, es adulto, ha sido educado por el sistema y ya no se ve influido por nada y sus opiniones pues son suyas, son libres y son fruto de su voluntad. Esto es mentira, esto es el mito del libre pensador. Las ideas que tenemos no son nuestras exclusivamente. La opinión y la conducta política son una realidad de carácter social porque de lo que lees, de lo que dicen tus referentes y, por tanto, pensar que tú eres impenetrable a esa influencia de los medios de comunicación
es una mezcla entre ser arrogante e ingenuo también, ¿no? Los medios son la escuela educativa permanente. Cuando ya hemos acabado nuestra escuela, ellos siguen educándonos. Pero es que además son actores políticos con más poder muchas veces que un diputado. ¿Alguien piensa que Ana Rosa Quintana, que Eduardo Inda, que Antonio García Ferreras, que Vicente Vallés o que Los Santos no hacen política? ¿No quieren influir en el resultado electoral? La hacen, por supuesto que la hacen, cuando, por ejemplo, deciden difundir pues una encuesta manipulada, como la del CIS de marzo, que vimos que nos bajaba 2 puntos por nuestra posición sobre la ley del sí es sí. Lo hacen también cuando difunden fake news a sabiendas de que es mentira sobre cuentas en Granadina, financiación de Venezuela o de Irán, o sobre una cremallera de un neceser que parece una raya de cocaína. Pero después no sacan la rectificación ni sacan las querellas archivadas. Los medios hacen política también cuando deciden, por ejemplo, no sacar información sobre soldados de la OTAN que están en suelo. Hacen política cuando callan sobre las fiestas de putas y cocaínas del rey emérito, que parece que se ha quedado anclado en una noche ochentera para siempre, toda su vida, porque se sabe impune. Ana Rosa Quintana, Eduardo Herreras, Vallés, Los Santos, son sicarios de la información. Están cada día nuestra democracia jugando con la verdad. Y eso quien le quiera y le pese. No es un ataque a los medios de comunicación, es una defensa del periodismo y de la democracia. Y yo lo voy a dejar ya, pero creo que tenemos hoy una mesa de lujos porque desde hace unos años se puede decir todo esto por la valentía de algunas personas que sí creen en la justicia social y que aportan su capacidad transformadora a través de redes sociales o de medios alternativos. Hoy tenemos a esa gente aquí, es un placer compartir mesa con todos vosotros, así que vamos a empezar. Le quiero preguntar... Le quiero preguntar a Sergio, en primer lugar, ¿por qué cree que es necesario fundar un canal alternativo como Canal Red? Pues, ¿cómo surgió y cómo es dirigir una tertulia matutina y tener que ver que los medios te llaman el Ferreras de Canal Red? ¿Y cómo es también intentar garantizar la pluralidad ideológica en una mesa de tertulia? Adelante. El Ferreros, escuché incluso, el Ferreros con O, decían en algún medio... En algún medio de comunicación, sí, porremos también, y sí, sí. Algunos adjetivos ya han añadido. Bueno, voy a empezar diciendo que yo tengo como una duda sobre la formulación incluso del propio concepto de medios alternativos, ¿no? Lo he planteado alguna vez porque yo creo que Canal Red no es ni debe ser un medio alternativo, en el sentido de que creo que los medios alternativos son Antena 3, creo que los medios alternativos son La Sexta, creo que los medios alternativos son los grandes medios del establishment que son alternativos a la verdad. Creo que nosotros no somos medios alternativos, nosotros somos medios que quieren competir precisamente con los grandes medios alternativos de la deontología profesional y del periodismo, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que en general, cuando planteamos la tesis de medios alternativos, muchas veces puede que incluso los encasillemos nosotros mismos, ¿no? Como si estuviéramos al margen de esa disputa por la deontología profesional y por un periodismo honesto, riguroso, pero combativo, ¿no? Que es fundamental. Respecto a la pregunta que haces de cómo es llevar o por qué era necesario constituir un medio de comunicación como el que estamos constituyendo, yo creo que era necesario porque no existía ningún medio de comunicación de izquierdas. Era necesario porque tengo la sensación, fíjate, que muchos militantes, muchos compañeros de izquierdas, gente comprometida social y políticamente, ni siquiera creía que era necesario en sí mismo constituir un medio de comunicación de izquierdas, ¿no? Muchos dicen, no, lo que hace falta es constituir medios de comunicación que sean neutrales, que sean objetivos, que simplemente obedezcan a sus lectores, ¿no? Esto es una quimera, esto no existe. Los medios de comunicación no pueden ser entes objetivos y neutrales. La neutralidad es una farsa. Yo es algo que he defendido desde hace mucho tiempo. Creo que los medios de comunicación son, como decía también María Teresa, los principales actores políticos. Decías antes de que tienen más poder a lo mejor que algunos diputados. Yo creo que tienen más poder que muchos gobiernos. Me atrevería a decir que incluso muchas veces estructuras supraestatales, ¿no? Creo que los medios de comunicación, como decías muy bien tú, son los que condicionan al final qué pensamos, qué queremos, qué votamos. Y eso es fundamental, ¿no?
era necesario constituir Canal Red porque era necesario enfrentarnos al principal poder de nuestro país. Era necesario constituir esto porque creo que las experiencias que se han planteado en términos electorales, que son también fundamentales para contrarrestar, digamos, al poder real, se quedaban cortas. Creo que hacía falta, de una vez por todas, enfrentarnos al verdadero poder. El verdadero poder son los medios de comunicación y son las grandes empresas, los fondos de inversión y los grandes capitales que hay detrás de los medios de comunicación. Y todos los medios de comunicación del establishment son la correa de transmisión de la ideología que impregnan estos grandes poderes económicos. Y eso es fundamental. Cuando escuchamos lo que nos dicen desde el periódico El País, estamos escuchando lo que nos dicen desde la teocracia catarí, que está dentro del fondo de inversión. Cuando escuchamos lo que nos dicen sobre Venezuela, estamos escuchando que en Venezuela, por ejemplo, se nacionalizó Santillana, ¿no? Y eso es lo que le preocupa al grupo PRISA en determinados momentos. Cuando escuchamos lo que se dice en grandes medios de comunicación sobre lo que ocurre en conflictos en otros países del mundo, estamos escuchando a los grandes anunciantes, estamos escuchando a los grandes fondos de inversión o poderes económicos que hay detrás de estos medios de comunicación. Esto no significa creer que los periodistas no tengan cierta autonomía. O sea, yo creo que un periodista, es verdad que no es, digamos, no existe una conspiración en torno a que los periodistas se les reúnen una redacción y se les obliga a escribir desde el IBEX 35 que tienen que redactar esto de tal forma o de esta otra, sino que tiene que ver muchas veces incluso con la propia autocensura que los periodistas se ponen a sí mismos, sabiendo quién es el dueño de su medio de comunicación, sabiendo qué teclas pueden tocar y qué teclas no pueden tocar. Luego es verdad que hay situaciones en las que efectivamente hay llamadas de los grandes anunciantes, llamadas de los grandes propietarios, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, lo contaba David Jiménez, periodista y director del periódico El Mundo, cuando hablaba de cómo funcionaba precisamente toda la maquinaria alrededor del periódico infame que representa el Mundo, ¿no? Que es uno de los que dijo, el Ferreras de Canal Red. Lo que pasa es que dijeron que me criaba a pechos de Pablo Iglesias, ¿no? Algo así, el Ferreras que se crea a pechos de Pablo Iglesias. Un titular en ese sentido, ¿no? Luego el artículo no estaba del todo mal, de hecho hablé con la periodista antes de que lo redactara, pero el titular era absolutamente infame, ¿no? Porque como la mayor parte de la gente se queda solo con los titulares, pues ahí lo tenemos. Respecto a la experiencia, por no alargarme demasiado y dejar a todos intervenir, creo que la experiencia está siendo muy enriquecedora. Yo ya tenía experiencia profesional, digamos, en medios mucho más chiquititos, en lo que era Furor TV o en la experiencia de hacer una película documental, ¿no? En la que tratábamos precisamente un caso concreto, el tema del bloqueo a Cuba, y experiencias en el plano audiovisual, digamos, durante mucho tiempo, pero esta es la primera vez en la que planteamos que de verdad nos estamos enfrentando al poder y que de verdad estamos jugando la partida, ¿no? Yo siempre digo que lo que hacíamos antes, que era creo que muy válido y que los compañeros de Furor TV de hecho siguen y seguimos intentando sacar adelante un medio diferente con muchos menos medios, con mucha menos capacidad, pero estamos preparándonos para esto. O sea, puede sonar extraño y puede sonar conspiración o una forma de, bueno, pero ¿qué pasa? Que estabais programados para... No, pero es verdad que desde que era muy pequeño yo he tenido siempre la mentalidad y la concepción de hacer esto. O sea, Furor TV, Furor Producciones, era precisamente una semilla con la que constituir Canal Red. Así es como yo lo entiendo. Era una llamada de atención a quienes tenían la capacidad, a quienes tenían la oportunidad, que creo que en este caso solamente lo podía hacer alguien como Pablo Iglesias, de constituir un proyecto de comunicación que de verdad se pudiera enfrentar a los poderes económicos y de no plantear estas tesis de que hay que constituir medios neutrales y objetivos, sino medios que de verdad quieran jugar esta partida y se quieran enfrentar a los grandes poderes en su terreno de batalla, que es el terreno de la batalla cultural. Y bueno, está siendo una aventura, me estoy encontrando presiones por partes distintas, llamaditas de parte de partidos políticos, llamaditas de parte de algunos y de otros, amenazas veladas, está pasando eso, pero no pasa nada, porque yo he venido a esto para jugar la partida y no voy a parar hasta que derroquemos al rey, ¿no? Que es lo que plantea también el tablero. Pasamos a Dani. ¿Este funciona? Sí. Pasamos a Dani. Haces vídeos de muchas temáticas y muy interesantes, pero casi que tu especialidad es desmontar bulos. O sea, es una especialidad con mucho presente y mucho futuro, por lo que vemos. Sobre todo, últimamente hemos visto cómo te ha tocado desmontar, por ejemplo, los bulos de la ley trans, de que hay un montón de influencers de extrema derecha que de repente quieren cambiarse el género. Bueno, ¿cómo es ese trabajo, supongo que cansado y agotador, pero necesario, de desmontar bulos en redes sociales? Ya, me hace mucha gracia, sin comerlo ni beberlo, me he convertido en un servicio de fact-checking.
como el de Ana Pastor, los bulos de Inda no los desmonta por lo que sea, pues... a ver, retomando un poco lo que decía Sergio, evidentemente, cuando el último filtro de un medio de comunicación es un fondo de inversión, es un Silvio Berlusconi, es un etcétera, al final los medios de comunicación van a emitir cosas que tienen ese sesgo, o sea, va el mundo que venga a su manera. Y siguen una estrategia que incluye esto que se llama las fake news, los bulos de toda la vida, y que se ha utilizado en muchísimas campañas mediáticas y políticas, y ahora lo estamos viviendo de una forma bastante bestia con este tipo de leyes, con este tipo de iniciativas, cuando son de un partido concreto. Evidentemente no siempre se hace desde un punto de vista en el cual mienten deliberadamente, aunque también, pero es especialmente jodido, por así decirlo, perdón con la expresión, cuando utilizan esas pequeñas resquicias, el hecho de hacer lo noticiable lo que no es noticiable, el hecho de utilizar esos titulares perniciosos, todas estas cosas que hace que nos cuesten más poner, por ejemplo, una denuncia, si es que al final sirven para algo, porque muchas veces tampoco sirven para demasiado. Por ejemplo, con la ley trans lo vemos especialmente cuando se hace noticiable lo anecdótico y lo que no se llega a completar. Nunca jamás se le ocurriría a un medio de comunicación hacer una noticia sobre una persona que ha solicitado una beca de forma fraudulenta porque no le pertenecía por sus características y no se la han dado. Sin embargo, Ana Rosa Quintana abre el editorial de su programa leyendo muy mal el teleprompter porque es una persona que lleva 40 años en el negocio y le cuesta juntar la L con la E. Pero abre su programa haciendo un editorial diciendo, pues hay un preso en no sé dónde que ha solicitado cambiarse de género ahora con la ley trans para ir a un módulo de mujeres. Bueno, señora, eso es una cosa que se da en una instrucción de 2006. Lleva pasando desde hace pues, casi 20 años. La ley trans no tiene ningún tipo de interacción con esto y, por supuesto, no. Bueno, pues abre diciendo eso. Claro, ¿qué pasa? Técnicamente no es un bulo, hay un señor en una cárcel que ha pedido eso, sí, que se lo hayan denegado luego ya es otra cosa. Y te encuentras, de hecho, hablaba Sergio de llamaditas, yo he recibido mensajes de medios de comunicación y de redactores de medios diciendo, es que tú has dicho que hemos lanzado un bulo. Y yo he dicho, vamos a ver, he puesto que es un bulo que hayan reducido la condena por violencia de género a un señor por declararse mujer después del juicio. Es que eso no ha pasado. Dice, ya, pero yo en mi noticia no digo eso. Claro que no. Pero el titular que has lanzado es condenado por violencia de género, pide el cambio a mujer. O sea, sabemos todos lo que va a pasar. La gente se va a quedar con el titular, la gente lo va a compartir, es lo que se va a quedar en la mente colectiva y es como se forma una narrativa que le está comprando todo el mundo y no tenemos forma de intentar desmontarla porque no tenemos espacio en esos medios de comunicación capitalizados. Desde ahí, ¿qué estamos haciendo? Lo único que podemos hacer es intentar luchar con el boca a boca, con el trabajo callejero, con el trabajo de barrio, de intentando desmontarlo en la batalla en las redes sociales y en internet, que por desgracia también la estamos perdiendo. Por ejemplo, nos encontramos en una situación en la cual Twitter y TikTok admiten abiertamente que su algoritmo beneficia los discursos de extrema derecha. Yo estoy aquí hablando como persona que hace ese trabajo en redes sociales, pero si miras mis números, no son ni el 10% de personas que admiten públicamente que están intentando cometer un fraude de ley y no solo le siguen millones de personas, sino que además le amplifican el discurso en los mismos medios de comunicación a los que estábamos volviendo. Que, por cierto, no se hacen, ni siquiera tienen interés en intentar demostrar ese discurso, que es pues esa cosa siempre que decimos en redes de que si un periodista publica una noticia de que le han dicho de que está lloviendo, no, te han dicho que está lloviendo, no, asómate a la ventana y compruébalo. O sea, no puedes publicar simplemente lo que te ha dicho alguien. Entonces nos encontramos también en esa situación en la que, por mucho que intentemos hacer la contrapartida y el contratrabajo en redes sociales, los mismos medios, las mismas empresas amplifican la contrapartida en el lado contrario. Y nos encontramos con una situación muy difícil, intentar denunciar la estrategia de bulos cuando algo se convierte en mentira, cuando el Poder Judicial también tiene el sesgo que tiene. Si Pablo Iglesias denuncia a Ana Rosa Quintana por asegurar en su programa que era el responsable de las residencias de ancianos en la pandemia y resulta que sí, que era mentira que fuera el responsable, pero el juez dice que lo que dijo Ana Rosa Quintana era su opinión y estaba derecho en su derecho a decirlo, entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos una asociación de la prensa, los periodistas, que no levanta la voz en ningún momento contra los bulos y solo se le ocurre levantar la voz cuando desde el vídeo de Podemos se dice algo sobre algún periodista, ¿qué tipo de autoridad o qué tipo de a nadie tenemos a quien recurrir? Entonces, simplemente tenemos que seguir haciendo trabajo de barrio, trabajo callejero, trabajo de información, intentar descubrir este tipo de estrategia de bulos cuando es cada vez más absurda, burda, que también se le suele llamar por lo que sea, se ha popularizado el término, intentar querellarnos siempre que se pueda para ver si se pueden sentar precedentes, que por desgracia
Para eso también hace falta dinero, que por lo que sea no lo tenemos. Entonces, es un trabajo que tenemos que intentar seguir haciendo desde las calles, desde los barrios. Bueno, seguimos en redes sociales, Baque, Terci. Vosotras también desmontáis bulos y hacéis este trabajo, pero desde el humor, desde una perspectiva feminista, con un lenguaje que a veces pues, no tendría cabida en medios tradicionales, pero que da una batalla cultural muy importante, ¿no? También quería preguntaros a vosotras cómo lleváis las reacciones que pueden tener vuestros vídeos, la interacción con vuestros seguidores y todo ese odio que, por desgracia, existe en redes sociales porque se benefician, como estaba explicando Dani, los algoritmos benefician las ideas de extrema derecha y el odio. Bueno, empiezo yo. Los algoritmos sí es verdad que benefician eso, pero también es verdad que prefiero empezar por donde has empezado tú, que es hablando de poder. El poder, para hablar de poder hay que hablar de filosofía, hay que hablar de Foucault, hay que hablar de Bertrand. Lo definieron y categorizaron y uno de esos puntos era el poder informativo y el poder político. Nosotras un día, por lo que sea, nos dimos cuenta de que eso estaba ahí y que no solo había hate en redes contra el colectivo LGTBI Q+, sino que el hate que realmente nos preocupa, el que nos hace daño, el que nos mata, el que nos compromete, el que nos está, lo siento por decirlo así, jodiendo la vida, es el hate político. Y el hate político, solo hay una manera de, aparte de en las urnas, contraponerse a él, ¿no? Que es, bueno, pues desde la información. Lo que pasa que, bueno, nosotras somos periodistas, hemos trabajado en medios de comunicación, hemos visto que esa posibilidad no estaba porque no había hueco para nosotras, porque ya no solo que las personas de nuestro colectivo no nos atrevamos a hablar, no nos atreviésemos a hablar, sino que las personas que están por encima no se atreven a dejarnos hablar. Eso es importante. Entonces, el hate político es el que influye en la calle, es el que influye en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué pasa? En los 80 estaba Thatcher, nos echaban las manos a la cabeza diciendo ¡oh, Dios mío, esa señora que prohibía hacer propaganda nuestra! Bueno, está Meloni prohibiendo capítulos de Peppa Pig, señoras. Hace un mes estaba prohibiendo capítulos de Peppa Pig. Ahora mismo esta señora también está prohibiendo que entre nosotras nos casemos. Europa, lo que está pasando en Europa es aterrador, pero absolutamente aterrador. Pero bueno, nosotros en este país tenemos pues a esa gente de VOX diciendo, por ejemplo, que somos una pandemia, que cada vez hay más maricones, que cada vez hay más bolleras, que las personas trans están, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras decidimos, pues bueno, que era como el momento de, sin medios, hacer medios, porque nos han hecho creer muchas veces no solo que no tenemos voz, que si no tenemos capital, la voz que tengamos tampoco va a ir a ningún lado. ¿Qué pasa? Que también desde el humor es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque llega un momento que te duelen tanto las cosas, que es un mecanismo de defensa el reírte, la gente que es muy irónica. Lo hemos visto, por ejemplo, en series de el personaje más irónico luego es al final el que está más jodido. ¿Por qué no vamos a intentar eso? ¿Por qué no vamos a darle la vuelta? ¿Por qué si hay una persona que está en un congreso diciendo que estamos enfermas, que no estamos bien, que no tenemos derecho a tener derechos? ¿Por qué no nos vamos a reír de eso? ¿Por qué no vamos a hacer un capital común de todas las cosas que nos están haciendo? Entonces, el hate de redes nos puede doler. Te acostumbras. Al final llega un momento que dices, bueno, vale, sí, soy una hippie, no me lavo el pelo, soy una asquerosa, mi padre me abandonó. Son comentarios recurrentes a los que, por desgracia, te acostumbras. Pero el hate político es el que nos duele de verdad, porque esos comentarios en redes vienen de que la gota caiga sobre la frente de esa gente que los está escuchando. Ojalá una pandemia lésbica, yo lo digo siempre. ¿Dónde hay que firmar para eso? No, a ver, en todo esto del hate, yo es verdad que soy bastante, bueno, no quiero decir optimista, pero también como no tengo las contraseñas de Instagram y no me llegan notificaciones, pues también me permite vivir un poco en esa felicidad. Pero sí que creo que ese haterismo ha existido siempre, pero ahora es verdad que ha cambiado la forma, pero el fondo siempre es igual. Porque yo qué sé, pienso en el circo romano, pienso en las ejecuciones en la plaza pública, donde la gente iba simplemente a ver cómo ahorcaban a alguien y era como la atracción de ese día. E incluso yo, que sin haberlo elegido, estoy en un colegio católico,
Y claro, yo de pequeña me contaba, ¿no? Es que Jesús se fue al margen del sistema a vivir, porque tal, y subió una cruz por el Calvario y le crucificaron y tal. Y ahora veo que quienes ponen los clavos son ellos, ¿no? Cuando se supone que deberían ser quienes abogaran por todo lo contrario. Lo que pasa es que ahora los clavos se ponen en las redes, ¿no? Y creo que también eso nos tiene que servir para decir, bueno, o sea, tenemos que seguir resistiendo como hemos resistido siempre y como hemos ido siempre contra el sistema y luchando por lo que creemos que es justo. Pero también es verdad que en esa lucha tenemos que tener presentes que la violencia que nos llega a nosotras como mujeres y como mujeres lesbianas es muy distinta de la que les llega a los hombres o a, bueno, no, otras tetas del colectivo. Hasta el final la violencia va un poco intentando ir a joder. Y a mí me llama mucho la atención porque en según qué contextos, por mi expresión de género, que es masculina o más andrógina y tal, muy queer, me perciben muchas veces como un chico. Y yo los comentarios que me encuentro cuando me leen como un chico no son los que me encuentro cuando me leen como una mujer. O sea, a mí me han llamado lo más así como... Es que a mí... No sé lo que vas a decir. Claro, lo más ofensivo que me han llamado cuando me... perciben como un hombre ha sido planchabragas. Esto es real, ¿eh? Y aliade. Aliade, ¿no? Que es como todo, ¿no? En plan de, bueno. Pero como mujer sí que ha sido mucho más violento y mucho más extremo. Y esto es una violencia que lo comentaban ayer, no me acuerdo en qué charla, porque ha sido una jornada súper genial y entonces ya al final tantas mujeres brillantes diciendo cosas guays que no sabes quién ha dicho qué. Pero se hablaba de violencia ejemplarizante y va de eso, ¿no? Va de que si pones el cuerpo y de que si pones la voz, bueno, aprende la lección, ¿no? Esto es lo que le ha pasado a tu compañera y a ti te vamos a dar fuerte. Si le hacemos esto a Irene, si le hacemos esto a Pam, si le hacemos esto a todas las que estáis en primera línea, a vosotras también. Y al final, bueno, pues cuanto más nos den, más vamos a estar aquí. O sea, hay una parte que digo, ladran, luego cabalgamos y es una reacción que... Bueno, o sea, si es el precio que hay que pagar, lo vamos a pagar a gusto. Y es verdad que ya lo último, y también como para hacer esa reflexión, tirando un poco del tema de los medios de comunicación, es que a nosotras nos han dicho, joder, si no os mojarais tanto en política, si no os mojarais tanto en ciertas cosas, pues igual os iría mejor, pues igual en vez de estar grabando en vuestra casa, bueno, en mi casa, porque hay mucha gente que se piensa que somos pareja, pero no somos pareja, somos dos lesbianas haciendo cosas de lesbianas, pero sin ser pareja. Las únicas, probablemente. Probablemente, si no nos hubiésemos mojado en ciertas cosas, si no tuviésemos una bandera trans inclusiva detrás cuando grabamos, pues a lo mejor estaríamos en ciertos medios de comunicación que son quienes tienen ahora el monopolio del podcast, que si tiras un poquito del hilo, pues puedes ver qué partido político está detrás de ciertos medios con mucha prisa, ¿no? Entonces, bueno, pues igual si no nos mojáramos tanto, no nos iría tan bien en opinión de algunos, pero yo creo que no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo y no seríamos nosotras mismas y no estaríamos aquí, que es lo que realmente nos da la fuerza y las ganas de seguir con lo que hacemos. Bueno, pues hablando de medios, le quiero preguntar a Raque también sobre un artículo que escribió que a mí me pareció magnífico y hablaba de la estrategia de la sedación mediática y de la cultura de la moderación, ¿no? Que parece que obliga a algunos partidos de izquierdas a justificar sus ideas, a pedir perdón constantemente y a renunciar a sus postulados, llevando la balanza un poco más al centro o a la derecha, mientras se oye cómo critican a sus militantes, en concreto a los militantes de Podemos, llamándolos pues conspiranoicos, zombies, que tienen manía persecutoria, que vamos, como si nos inventáramos la persecución mediática, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué nos puedes contar sobre cómo es escribir esos artículos en carruseles de Instagram, que es un formato también bastante innovador, y bueno, sobre este artículo en concreto, cómo valoras tú esa estrategia y los efectos que tiene? Hola, bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, quiero dar mucho las gracias por haberme invitado a esta mesa sin tener un perfil académico ni ilustre ni una larga trayectoria impresionante. A mucha gente le habrá sorprendido seguramente que haya una camarera aquí sentada. Gracias también, por cierto, por la presentación preciosa. Únicamente voy a decir solo a esta presentación, que ha sido top, o sea, me la apuntaré para mi biografía,
Que, bueno, es cierto que actualmente ya no ejerzo como camarera en este momento, aunque espero volver. Pero sigo definiéndome como camarera un poco por ideología política, porque creo que, bueno, si alguien, por ejemplo, ha estudiado la carrera de arquitectura, aunque luego nunca ejerza el trabajo como arquitecto, lo ejerza durante un tiempo y después lo abandone, sigue definiéndose como arquitecto porque ha sido un trabajo que ha aprendido a hacer y el resto de su vida puede seguir diciendo que es arquitecto, entonces yo en adelante seguiré diciendo que soy camarera, aunque ya no esté ejerciendo porque es algo que he aprendido a hacer. Y bueno, un poco sobre esto, que quiero creer, o me gusta creer, que también estoy un poco en esta mesa porque estoy como en calidad de representante de la política de taberna o de la política de bar, que a mí me encanta. Y un poco porque también me gusta la política de bar, porque defiendo mucho los bares, ¿no?, como espacios asamblearios, espacios que puedan, pues, albergar la discusión política y donde se pueden compartir opiniones que, y me tomo la libertad de hacer como una metáfora poética a este evento, que levanten el polvo, porque me parece que hace falta levantar el polvo. Y bueno, un poco respondiendo a lo de este artículo, por lo que me preguntaba María Teresa, este artículo en el que hablo de, pues, cultura de la moderación, que es, bueno, es un término que, como tantas veces en Instagram, me saco de la chistera, pero me parece que podemos empezar a darle uso, yo ahí lo dejo, y de estrategia como mediática de sedación. Y bueno, al principio del artículo, voy a ir de vez en cuando consultando la chuleta para no perderme, ¿vale? Que esta es mi primera charla delante de un público físico y estoy, aunque no se me note porque lo disimulo bien, muy nerviosa. Gracias. Gracias. Bueno, pues nada, en este artículo carrusel de Instagram, ¿no?, yo hablaba de, bueno, empezaba haciendo como una síntesis de un artículo buenísimo de el diario argentino, el Destape Web. El artículo se titula La nueva polarización, derechas extremas versus izquierdas moderadas. Yo voy a hacer una síntesis, pero de verdad el artículo es buenísimo y si podéis, leedlo completo. Y bueno, en este artículo como que se analiza el escenario político en Sudamérica, pero bueno, es asombrosamente extrapolable a España este análisis. Y el articulista, que no sé cómo se pronuncia el apellido, pero bueno, Nicolás de Boskin, le vamos a llamar Nicolás porque no me gusta tratar a la gente por el apellido. Y además es muy complicado pronunciarlo. Entonces, bueno, él hablaba de que en Sudamérica se estaba produciendo en el escenario político como una polarización extraña que era asimétrica, ¿no?, donde uno de los polos juega al extremismo, en este caso la derecha, y la izquierda juega a la moderación. Y bueno, él entonces decía que las derechas allí se constituían como homogéneas y se definen como rebeldes o antisistema, ¿no? Y bueno, eso lo estamos viendo también aquí en Vox, ¿no?, con ese rollo como en plan prohibido prohibir y nosotros nos atrevemos a decir lo que nadie se atreve a decir y tal. Pero bueno, un discurso que siempre ha sido de izquierdas y revolucionario parece como que ahora lo están intentando aplicar a la derecha, ¿no?, y se están como apropiando de esa identidad rebelde, ¿no? Y bueno, frente, pues, a izquierdas heterogéneas que se autoperciben como débiles y que se agrupan en forma de grandes coaliciones. Y esto no sonará porque aquí en España, pues, vemos que la cosa es bastante parecida, ¿no? Y bueno, en este artículo nuestro colega Nicolás dice que bueno, en la ciencia política tradicional suele dividir los sistemas de partidos polarizados en dos variantes. Cuando los partidos, no me voy a poner muy teórica que soy camarera, tranquilidad. Bueno, cuando es una polarización de partidos extremos donde el centro está ocupado por partidos debilitados, la dinámica política tiende a ser centrífuga, ¿no? Es decir, que las fuerzas empujan a los partidos como hacia los bordes, ¿no?, del centro hacia afuera, y entonces la polarización tiende a ser cada vez mayor y las diferencias más irreconciliables, ¿no? Y en cambio, cuando la polarización es de partidos moderados, esta dinámica política se vuelve centrípeta, ¿no? En tanto que, pues, los partidos buscan captar al votante medio y entonces las diferencias tienden a hacerse cada vez más pequeñas. Y entonces el bueno de Nicolás decía que, claro, en este caso esta polarización no es simétrica, que es lo habitual, ¿no?, que o bien están hacia los extremos o bien tienden hacia el centro, sino que en este caso lo que está pasando es que el centro se está corriendo hacia la derecha, ¿no?, porque, claro, la derecha se extrema mientras la izquierda se va moderando y entonces el centro como que corre hacia la izquierda. Hacia la derecha, perdón, ya quisiéramos correr hacia la izquierda, pero no. bueno, no quiero tampoco enrollarme mucho, así que voy a intentar un poco resumir.
Yo creo que hasta hace unos años, bueno, parecía como que en España el ritmo de la derecha lo iba marcando más Vox y el de la izquierda pues lo iba marcando más Podemos, cuando estaba en su momento de auge, hasta pues lo que un poco ya han comentado compañeros, ¿no? Todo este lawfare contra Podemos y toda esta conspiración y toda esta estrategia mediática para deslegitimar, difamar a Podemos, ¿no? Entonces, aquí se ve como que la estrategia de la derecha ha sido un poco eso, pues, la estrategia de la izquierda ha sido desde entonces como alertar del extremismo, desde que el PSOE como ha recuperado posiciones, ¿no? Alertar del extremismo de la extrema derecha, pero claro, frente a esta alerta de lo extrema que es la derecha ha reaccionado diciendo sí, sí, somos extremos, pero porque hace falta mano dura y tenemos que ser extremos, ¿no? Y en cambio, lo que está pasando con la izquierda es que cuando es la derecha quien nos acusa a nosotros de extremos, lo que hacemos es todo lo contrario. En vez de decir, sí, sí, hay que ser de extrema izquierda porque hay que ser de extrema izquierda y siempre hay que votar lo más a la izquierda posible, la izquierda siempre se queda corta, así que cuanto más a la izquierda se vote, mejor, ¿no? Pero en vez de decir eso, lo que estamos haciendo es todo lo contrario. No es como decir, no, nosotros no somos como ellos, nosotros no somos extremistas, nosotros somos sosegados, somos diplomáticos, somos pacíficos y todo este discurso así como muy de psicólogo de perros, que a mí pues no me gusta nada, la verdad, pero bueno. Entonces, yo creo que todo este clima, ¿no?, y toda esta insistencia por parte de los poderes mediáticos afines a la derecha o que al final operan de manera que favorece a la derecha, también está como insistiendo mucho en esta idea de que la sociedad está muy polarizada y está muy susceptible y que somos unos ofendiditos y montamos un pedazo de pollo por nada y todo esto, de que hacemos mucho ruido. La palabra ruido, además, es algo que se está insistiendo mucho, intentando vincularla constantemente a Podemos, el ruido de Podemos y el ruido, y venga ahí el ruido. Y todo este discurso de las cosas no son blancas o negras, no eso contigo contra ti y tal, ¿no? Y yo creo que un poco esto predispone mucho a la audiencia a caer en la falacia de la equidistancia, ¿no? Que la falacia de la equidistancia es una falacia que consiste en dar por válida una opción únicamente porque equidista de las alternativas, únicamente porque a la opción equidistante se le atribuyen cualidades como puede ser la imparcialidad, la objetividad, ¿no? La razón, ¿no? El raciocinio, en sentido de la persona equidistante parece que no se está dejando llevar por sus emociones, ¿no? Es como muy, muy autoconsciente y lo tiene todo más controlado, ¿no? Entonces yo creo que se cae un poco en la idea de que parece que ahora hemos pasado de no todo es blanco o negro, que está bien, no todo es blanco o negro, pero creo que sí hay cosas blancas o negras, y en cambio ahora parece como que es todo gris, o todo tiene que ser gris siempre, tiene que ser todo muy, muy mesurado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto, este clima todo que se está creando, y lo que comentaba también antes María Teresa, ¿no? Toda esta manera de deslegitimar a la militancia de Podemos, especialmente con todo este discurso de que somos militantes o simpatizantes, ¿no? Pues conspiranoicos y hooligans y sectarios y fanáticos y todo esto, casa muy bien con este clima de falacia de equidistancia, ¿no? Y de moderación y de el discurso de los grises y todo esto, ¿no? Y me parece que se utiliza también, sobre todo como para intentar contener realmente a Podemos y contener el poder expresar opiniones que levanten el polvo, como pues ha hecho en muchas ocasiones también Ione Belarra, cuando por ejemplo habla de capitalistas despiadados y se habla de fondos buitre y se habla de carroña mediática, porque es carroña mediática, y todo esto parece como que no se quiere oír, todo esto ahora suena extremo, ¿no? Decía, bueno, una tertuliana de la carroña del Rojo Vivo, no la vamos a nombrar porque no soy muy afín, que hace ya un tiempo, que había cierto problema con que a la izquierda siempre se le estaba exigiendo perdón a la menor cosa pequeñita que decía, ¿no? Y era una exigencia constante. Y ella decía que cuando la izquierda se disculpa, de, en cierto modo, o se presta a disculparse casi por cosas que son irrelevantes, de alguna manera como que renuncia a sus posiciones, ¿no? Y es cierto, o sea, yo no estoy a favor de que estemos tampoco constantemente pidiendo perdón, aunque ahora se insiste en que es que Irene Montero se enroca y es que Podemos está bunkerizado y Podemos está cerrado al diálogo, cuando Podemos está en todo momento, y aquí se ha visto también, a pesar de las ofensas, todavía abierto a procesos de negociación entre partidos y de constituir una izquierda unificada, ¿no? Entonces, bueno, un poco mi reflexión aquí
es sobre todo esa, ¿no? Es decir, evitar que la izquierda se pliegue y a esta equidistancia y a este caer en los discursos de los grises y no dar esa imagen tampoco de una izquierda pusilánime o una izquierda que no inspire confianza. Y bueno, no sé, como yo no tengo ningún cargo en Podemos, pues me voy a permitir hablar abiertamente. Yolanda Díaz especialmente está constantemente, de hecho si buscas en Google Yolanda Díaz ruido es María Teresa, lo estás pasando fatal igual, pero bueno, hay mucha insistencia, ves que en prácticamente todas las veces que Yolanda Díaz menciona la palabra ruido es para vincularla a Podemos, ¿no? Realmente a mí es que no me gusta la política que yo llamo la política, o sea, a mí me gusta la política ruidosa, no la política silenciosa, ¿no? La política silenciosa me parece una política sinuosa, ¿no? Una política que se hace un poco como a escondidas o nunca revelando del todo qué decir, ¿no? Decía Yolanda Díaz también en la presentación, su presentación como candidata, el pasado 2 de abril, que ella se había tomado un tiempo un poco como para reflexionar y que reivindicaba la duda, ¿no? Yo realmente estoy ya un poco cansada de que la izquierda estemos siempre titubeando y dudando mientras la derecha está continuamente en una posición de ofensiva. Y gracias. Y bueno, con esto ya cierro. Únicamente, también respecto a lo que se dice de Podemos, de la corrupción mediática y todo esto, yo creo que también se le está atribuyendo específicamente a Podemos, de una manera muy interesada, la lucha contra la corrupción mediática, porque parece como que si solo lo dice Podemos, como que hay que escucharlo menos, o no tiene apoyos, o no tiene tal. Pero lo cierto es que desde otros sectores, no necesariamente afines a Podemos, ya se ha denunciado corrupción mediática y hay casos muy sonados, como por ejemplo cuando tuvo lugar las manifestaciones por el independentismo catalán y escuchábamos gritos de prensa española manipuladora, que seguramente recordaremos todos aquí. O yo, por ejemplo, bueno, vengo de Galicia, se me habrá notado por el acento seguramente. Y sí, ¿no tengo mucho acento? Pues una lástima, intentaremos recuperarlo. Y bueno, en Galicia, durante mucho tiempo, ha estado presente el movimiento Defende a Galega para denunciar el control político que Feijóo desde la Xunta de Galicia estaba ejerciendo en Televisión de Galicia. Periodistas de Televisión de Galicia se unieron para poder denunciar toda esta manipulación que se hacía de la Televisión de Galicia a favor del Partido Popular con las campañas de Viernes Negros, traducido Viernes Negros, cuando se vestían de negro y hay camisetas de hashtag Defende a Galega por los Viernes Negros que estaban denunciando todo esto, ¿no? Y otro ejemplo que además a mí me encanta y del que se ha hablado poquísimo es cuando durante la pandemia y cuando se aprobaron y se empezaban a suministrar las vacunas para el COVID, incluso liberales y libertarios que tan en contra están del capitalismo habían empezado a denunciar porque estaban oponiéndose a la vacunación obligatoria del COVID y empezaban a denunciar que, fíjate tú, que había medios de televisión en España, muchísimos de ellos, que pertenecen a productoras que son propiedad de fondos de inversión extranjeros como BlackRock. Y de hecho, La Última Hora había publicado un artículo en el que decía, oye, fíjate, pues qué casualidad, ¿no? Pfizer y principales medios de televisión en España, de medios de comunicación, pertenecen al mismo fondo de inversión que es BlackRock, ¿no? Y veías que gente, en principio de derechas y en principio tan capitalistas que son, de repente dijeron, uy, fíjate, esta concentración de poder igual pone en riesgo libertades, ¿no? Porque es que qué raro, ¿no? Es todo esto sirviendo a lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, no es algo, aunque ahora, por supuesto, le debemos mucho a Podemos también exponer toda esta corrupción mediática y toda esta manipulación social con fines políticos, sino que no es exclusivo de Podemos. O sea, hay muchos otros movimientos que han denunciado toda esta manipulación. Y pues con esto nada más. No voy a robar más tiempo porque me enrollo como una persiana. Gracias. Dice que lo estoy pasando mal, lo estoy pasando genial y suscribo cada palabra. Ha sido maravilloso.
Bueno, voy a hacer otro turno de preguntas rapidillas y después abrimos al debate del público. Pero antes de hacer mi pregunta, quiero respuesta de una palabra. ¿Quién es vuestro personaje favorito de la carroña mediática? ¿Favorito? O sea, favorito por malo o por bicho. Yo creo que estamos pensando todos en Ana Rosa, ¿no? Últimamente, ¿eh? Porque siempre es como... No, a ver, discrepo. También creo que el peor, mi favorito mal es Ferreras, porque es el que más poder tiene. Queramos o no, nos guste o no, además ya no solo a nivel mediático, trata mal laboralmente a sus trabajadores y lo sabemos todas. Yo es que he de decir que tengo una fascinación por Javier Negre que no... Es que no supero. Además, me encanta que se apellide Negre, porque tiene que darle probablemente muchos quebraderos de cabeza, en plan de ¿por qué me apellido Negre? ¿Sabes? Sí, sí, sin duda. ¿Cómo? Ah. Bueno, yo suscribo lo de Ferreras. A mí es que Ferreras me da especial asco y lo digo así de claro. Porque el cabrón iba de izquierdas, entonces nos la coló, ¿sabes? Nos la coló, el tío, la gente se pensaba que el tío era un tío de izquierdas progresista y eso a mí me duele muchísimo porque es total, o sea, es un engaño. Yo soy un clásico, yo siempre estaré dividido entre Ana Rosa Quintana, jamás pensé que mi némesis fuera una señora que se viste como un villano de Batman. y Pablo Motos, que no tendría por qué hacer eso porque no se dedica a eso. Y de repente, desde la pandemia, en el momento en el que alguien decidió ponerle una barandilla falsa para dar sus charletas introductorias, decidió que iba a ser también un actor político de pandano de la ultraderecha, apoyado por dos títeres de hormigas. Es un concepto que intenta atrapar a un público al que nadie más había pensado. Supongo que Ferreras también, ¿no? Y es un poco... Yo además, esto no lo he dicho nunca, o lo he dicho muy pocas veces, pero yo hice prácticas en La Sexta y le conocí. Tenía buena relación con él, de hecho, era un tío muy agradable en el trato corto y discutíamos bastante de política y efectivamente sí, el tío hablaba mucho con, digamos, tesis y posicionamientos como si fuera de izquierdas, de una izquierda más moderada, pero siempre se planteaba como que era una persona de izquierdas, ¿no? Y recuerdo, sin embargo, que nunca tampoco negaba que su hermano era Inda y su mejor amigo era Florentino Pérez, ¿no? O sea, que al final... Tampoco lo negaba, a pesar de que se decía de izquierdas. Bueno, una preguntilla, empiezo por vosotras, pero también va para Dani. Estabais hablando de no ser equidistante y cómo os afecta el hate y el odio, o de esa violencia política, ¿no? Que efectivamente es una estrategia de los reaccionarios para disciplinarnos a todos, para que no nos metamos en política. Pero bueno... Quería que nos contarais más cómo habéis vivido ese hate, si notáis también que viene alentado o que está organizado por partidos de extrema derecha o por quién, y en qué temas, en qué cuestiones se ha notado más. Yo creo que la ley trans, efectivamente, pero seguro que hay más temas en los que lo habéis notado. ¿Empiezo yo? Vale. Mira, nosotras hemos percibido que no hay... un grupo más organizado y más agresivo y más pues con una fijación enfermiza por meter hate que la ultraderecha, que son las TERF. O sea, es muy fuerte. La cantidad de, iba a decir feministas trans excluyentes, pero bueno, vamos a obviar la primera palabra, que nos ha venido, sobre todo desde que nosotras estuvimos en el evento del 8 de marzo del Ministerio de Igualdad, que pasa que intentaron boicotearlo, como intentan boicotearlo todo, ya no sabemos sus caras, ya sabemos en qué momento se van a levantar, qué van a decir, qué no van a decir, sobre todo, se nos echaron encima. ¿Qué pasa? Que nosotras llevamos un año haciendo un podcast en el que tenemos la bandera transincluyente colgada, que estamos constantemente diciendo que somos un medio, iba a decir, que somos un podcast transincluyente, que hablamos desde la perspectiva de que las lesbianas hace pues varias décadas nos decían que no éramos mujeres. Lo mismo que pasó unas pocas décadas antes con las mujeres negras, que decían que no eran mujeres. Ahora están diciendo exactamente lo mismo de las mujeres trans, que no son mujeres. Es el mismo discurso, es el mismo hate, es el mismo rollo de siempre y es la misma ignorancia de siempre. Yo lo hablaba antes con Dani Valero Montigrillo, que decía, ayer hubo una ballroom increíble, me encantó, ya había visto más. Qué pena que la gente no lo vea porque el problema es que no entienden lo que es el género.
Y cuando ves algo así, o cuando te relacionas con personas como nosotras, con personas queer, con personas del colectivo, entiendes lo que es y dejas de odiarlo y te dejas de biologicismos. ¿Qué pasa? Que nosotras sí que es verdad que percibimos hate, pero es como, bueno, de repente nos ven y de repente va que le dicen ¡qué pesada sois! Y vienen en masa. Lo bueno, la parte buena es que yo creo que estamos consiguiendo capearlo con humor porque nos estamos riendo de ellas. Yo, el otro día me cogió aquí y me dijo, vamos a hacer una cosa. A ella de repente se le ocurre, vamos a grabar un vídeo. Ponte de monje, yo me voy a poner de caballero y vamos a hacer con que estamos en un convento, que vienen las TERF, yo descalza, por Briviesca, hacía un frío increíble. Y nos salió además así y dijimos, pues ¿qué hacen ellas? El ridículo, pues vamos a performar un poco ese ridículo. Sí, a mí es verdad que es el hate que me escuece, tía, el de las otras feministas, porque a mí el hate de la derecha, hay un punto en que me pone un poco incluso, me gusta, pero el hate de quienes tienen que estar a una con nosotras, hostia, ese me duele un poco. Pero porque además me parece muy injusto, o sea, me parece injusto irte a un acto del Ministerio de Igualdad, sabiendo todo lo que está haciendo este ministerio, que hay cosas que ya no son de... O sea, que no son solamente de un partido, sino que son de todas las mujeres. O sea, la ley solo sí es sí, lo decía también Irene, o sea, ya no estamos hablando de partidos políticos, sino de derechos de las mujeres. O sea, esto no va... Si tenemos que salir a la calle la semana que viene para reivindicar que el consentimiento tiene que estar en el centro, no es solo si eres militante de Podemos, es que si estás, si eres feminista, tienes que estar ahora mismo en ese discurso. Entonces, a mí me da muchísima pena que el hate venga de ahí. Y me parece muy injusto por eso, porque ir a reventar un acto del Ministerio de Igualdad cuando ves que los actos de Vox no tienen ningún escrache, me parece injusto. Porque no nos podemos permitir ese lujo. O sea, ojalá llegue un día en que haya tantísima igualdad conseguida que podamos ponernos a debatir muchísimo y a tal entre nosotros. Pero ahora mismo no se puede. Entonces, yo invitaría a todas esas feministas trans excluyentes a que vayan los 20Ns, que siga habiendo actos conmemorativos del 20N, y las únicas que van el 20N a ponerse delante de los fascistas son las compañeras de Femen, que se ponen ahí a pecho descubierto a decirle a los fachas que son unos fachas y que no tienen cabida en la democracia. Y lo que obtienen son detenciones, son abusos sexuales, porque son abusos, porque coger a una mujer, una persona, en este caso una mujer, del pecho, de las tetas, para detenerla, a mí que no me cuenten historias. O sea, y el policía lo que dijo es que no, que le cogía de los hombros. Oye, mira, pues si ahora los hombros están aquí, que me pixelen entonces esto cuando subo fotos a Instagram o cómo funciona, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, donde... podría ser un mensaje para nuestras compañeras terfas. Donde hacéis faltas en el 20N. En el 20N os hacéis falta. Poneros delante, porque están bastante solas las compas de Femen. Igual les vendría bien. Y además hay otro punto que nos hemos dejado, perdón, solo es un minutito, que muchas veces decimos... transfobia, LGTBI-fobia, la palabra fobia es miedo, ¿no? Bueno, no es miedo, es ignorancia lo que tienen. Miedo es precisamente a la puñetera ley mordaza, por eso no salen a la calle, por eso no van al 20N, porque las personas que sí están yendo al 20N, esas mujeres de Femen que están yendo, ¿qué les está pasando ahora mismo? Que las están ahogando, porque les ponen multas individuales que no pueden pagar para que no sigan saliendo a la calle. Por eso estas chicas no van contra la policía, van contra la gente que les dice, venga, sube y habla. Absolutamente. Con respecto, ya que mencionamos el tema del debate sobre las personas trans, posicionarse con él, llamar la atención un momento sobre esta costumbre mediática de llevar 3 años hablando sobre la ley trans, invitando literalmente a personas, intentando cometer fraude de ley a través de ella. Había personas transfobas, pero en ningún momento a ninguna persona trans en ninguno de los platos de televisión y en ninguno de los medios de comunicación, que ya me parece bastante fuerte. Y retomando un poco lo que decían ellas, pues sí, la estrategia mediática al final da un poquito de miedo que se haya contagiado de Vox al feminismo transexcluyente. Al final yo, que llevo más años que un bosque en internet, llevo 12 años haciendo contenido, he notado a través de los años cómo lo que yo recibo en mis comentarios, el odio que yo lo recibo, cómo se ha venido delimitado por una estrategia que ha ido marcando Vox como partido. A mí literalmente Carla Toscano, diputada de Vox, me llamó enfermo, a partir de ahí... Todos mis comentarios, enfermo. Vox ya nos llama pederastas, todos mis comentarios me llaman pederasta. Ellos apuntan, otros disparan.
una forma constante. Da mucho miedo que ahora encima unas antiguas, las que deberían ser nuestras compañeras de colectivo, las que no deberían ser las que están luchando con nosotros porque tenemos un enemigo en común, de repente nos estén atacando también y estén virando de una forma tan peligrosa. Voy a citar palabras casi textuales de Lidia Falcón, líder del Partido Feminista, a los maricones no se pueden ser de izquierda porque ¿qué pasa? Que les entra el socialismo por el culo. Palabras textuales de Lidia Falcón. Y da muchísimo miedo que de repente haya tantos grupos asociándose a la estrategia de acoso y derribo que marca la ultraderecha y que podemos ver. Yo simplemente os diría que pongáis cualquier tipo de comentario, un corazón, en cualquier publicación de cualquier persona que pertenezca al Ministerio de Igualdad y que veáis qué es lo que se recibe. ¿De qué intentan disuadirte? Para que intenten callarte. Ya ni siquiera tenemos un espacio en los medios de comunicación, no tenemos un espacio en ningún sitio porque no conseguimos conquistarlos, que literalmente ni siquiera en nuestra vida diaria, en nuestras redes sociales personales, podemos tener el derecho a expresarnos libremente. Entonces da muchísimo miedo y es algo con lo que también tenemos que pelear. Muy bien. Última pregunta breve a Sergio y pasamos a las preguntas del público. Tenemos 20 minutillos para hacerlas. Quería preguntarte sobre... Es que se ha hablado mucho estas últimas semanas viendo la foto, bueno, varias fotos que se han creado con inteligencia artificial y se han difundido en portadas de periódicos de tirada nacional. ¿Cómo valoras o qué efectos puede tener el uso de la inteligencia artificial pues difundiéndose por medios de comunicación cuando cada vez es más difícil distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira? Es un temón. Yo soy positivo, es decir, yo creo que la inteligencia artificial viene para facilitarnos la vida y facilitarnos el trabajo, aunque tiene, por supuesto, muchos peligros. Pero sobre este asunto me gustaría hacer una reflexión profunda, digamos ligándolo precisamente a la cuestión de la inteligencia artificial, para poner en valor el periodismo situado, para poner en valor el periodismo que no tiene miedo a tomar partido, ¿no? Creo que hay ciertas diferencias sobre cómo se concibe el periodismo en el debate dentro del gremio, y hay quienes creen en un corporativismo en el cual, bueno, pues ser periodista es básicamente trabajar para cualquier medio de comunicación sin distinción ideológica, ¿no? El otro día fui a una charla con una compañera de público, no voy a decir su nombre, que me decía precisamente que ella podría trabajar perfectamente en el ABC o podría trabajar en El Mundo o podría trabajar en Público, ¿no? Y que lo veía como algo completamente normal. Y yo entiendo que cuando es una cuestión de trabajar como tal, pues obviamente te toca trabajar donde puedas trabajar, obviamente, pero no creo que sea algo como que debamos destacar como positivo de la profesión. Yo por lo menos no es como así lo concibo, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial precisamente lo que lo relaciona es en el sentido de que si queremos un periodismo neutro, aséptico, imparcial, desideologizado, bueno, pues tenemos a ChatGTP que nos redacta la noticia que queramos, lo mandamos y a pesar de eso sigue habiendo sesgos, porque la programación propiamente que ha hecho esta inteligencia artificial tiene ya un sesgo orientado hacia un punto o hacia otro, ¿no? Entonces, el valor fundamental del periodista es precisamente su capacidad de análisis, su capacidad de diagnosticar lo que ocurre. Esto no significa ser la correa de transmisión de ningún partido político. Y creo que es importante, es decir, yo lo he dicho muchas veces, yo no soy neutral, no soy una persona objetiva y desideologizada, yo soy una persona de izquierdas, pero yo no milito en ningún partido, a pesar de que, por supuesto, tomo partido cuando creo que hay situaciones en las que se cometen injusticias hacia un partido o hacia otro, ¿no? Y esto creo que es clave y que es fundamental. Hay que poner en valor el periodismo como una herramienta de transformación social, como la fundamental, como la herramienta clave para transformar la sociedad y para transformar el mundo. Tuve un rifirrafe, y con esto termino, precisamente en la Universidad de Extremadura con Antonio Cano, el exdirector del periódico El País, porque él hizo un discurso que me pareció peligrosísimo y contra el que más combato, que es un discurso en el que le decía a estudiantes de la Facultad de Periodismo y de Comunicación Audiovisual que el periodismo no sirve para cambiar el mundo, que el periodismo es simplemente un terreno en el que uno trabaja para escribir cuatro cosas y para informar a la gente, como si informar a la gente no fuera en sí mismo una forma más de transformar el mundo, informar con rigurosidad, informar con honestidad, informar con deontología profesional. Y creo precisamente que, bueno, que lo que hay que hacer es todo lo contrario. Hay que ejercer esta profesión para transformar la realidad de la gente, porque aquí es donde se concentra el principal poder y porque es una herramienta fundamental para mejorar la vida de la gente. Bueno, pues con todo lo que se ha dicho, que ha sido mucho y muy interesante, seguro que tenéis algunas preguntas. Que alguien rompa el hielo y vais levantando manos, yo os veo y os voy dando palabra.
Esto es informal, ¿sí? Estamos en familia y... Venga, y levántate porfa para hablar, pásale ese micro. Pero por favor, sed breve, que tenemos que democratizar el tiempo. Vale, sí, os iba a preguntar, ¿por qué las llamáis a las trans excluyentes feministas cuando precisamente tienen una conducta machista al rechazar más a las mujeres trans que a los hombres trans? Y luego te iba a comentar lo del tema de que se está virando y la izquierda se modera, el problema que puede haber al decir, no, es que mire, cuando hay una agresión nosotros nos ponemos de parte del agredido, no somos equivalentes y tal, y a lo mejor mostrarlo así para intentar virar hacia la izquierda y mostrar nuestras características y a lo mejor exigir un poquito más hacia la izquierda para intentar a lo mejor recular. ¿Me la puedes repetir? Sí, sí, sí. O sea, digo, con respecto a lo que decías de que la extrema derecha iba hacia el extremo y muchas veces la izquierda no se iba, se intentaba moderar y eso hacía que se virara el centro hacia la derecha y que, por ejemplo, el PSOE, aplicando medidas de centro-derecha, pueda aparecer un partido de izquierdas, que a lo mejor habría que intentar virar más hacia la izquierda y decir, oye, cuando hay una agresión nosotros nos colocamos de parte del agredido en vez de y no somos equidistantes, nos quedamos en medio y apoyamos sin ser indiferentes y a lo mejor a la hora de tomar medidas intentar pedir más hacia la izquierda para intentar acabar llegando a un consenso intermedio entre esas medidas, ¿cómo podríamos intentar buscar ese mover el centro hacia la izquierda y que a lo mejor un partido de centro pudiera acabar siendo más país en vez de Ciudadanos? Vale. Hacemos alguna más y así recogemos una tanda y luego la respondemos todas. ¿Ninguna? ¿Nadie más? Por aquí delante. Nada, no te preocupes. Que a raíz de lo que está diciendo de con más país, que ahora está... Pues eso... Bueno, vale, jefe. Vale, jefe. ¿Me escucháis? Sí. Vale, perfecto. El caso es que... Lo que yo he visto a lo largo de la historia de Podemos es que le han puesto todas las trabas desde el principio hasta ahora y lo seguirán poniendo y me he dado cuenta que Más País, que comparto muchas ideas con ellos porque al final son de izquierdas y comparten ideología, he estado viendo últimamente todas las facilidades que les han puesto para llegar a todos los medios dándoles... No estoy acostumbrado, lo siento. Bueno, mi reflexión es esa, ¿sabes? Que cuando el sistema se quiere cambiar o actualizar, el sistema no lo va a poner fácil. Cuando el sistema lo pone fácil, es que algo se está haciendo mal o bien para el sistema que se quiere actualizar. Entonces, esa es mi reflexión. Yo quería preguntar, bueno, decir, comentar. Estamos en un momento, yo creo, de encrucijada, ¿no? Con todo el tema de Podemos sumar de la izquierda y de qué va a pasar. Y os quería preguntar, ante la estrategia comunicativa de sumar, que es una estrategia muy potente, yo creo que han conseguido, ¿no?, situarse en el centro y hegemónicamente, ¿qué estrategia tenemos que tener Podemos para poder, si es necesario sumar, pero sumar desde la fuerza y desde la potencia, no sumar desde esa aparente generosidad que en el fondo esconde miedo a que llegue a la extrema derecha? No sé si... Bueno, yo quería hacer una pregunta, pero antes de nada, no me voy a levantar, porque yo también soy camarera, no estoy acostumbrada a hablar en público y si me levanto me van a temblar las patucas, así que me quedo aquí. Estamos igual. Sí. Yo quería hacer una reflexión, hoy que estamos aquí, bueno, pues gente de Podemos se supone, ¿no?, gente de izquierdas, porque yo creo que a veces las líneas rojas más difíciles de saltar o de sobrepasar nos las ponemos nosotros mismos. Somos a veces demasiado injustos con nuestros representantes o sí que esperamos esa moderación de nuestros representantes.
Y a veces creo que nosotros mismos nos ponemos las piedras en el camino, ¿no? Es, pues, por ejemplo, con el tema de las TERF. Y a mí lo que me preocupa es que yo tengo amigas que estudiaron la carrera conmigo, que son gente que considero que lee muchísimo, que sabe muchísimo y que es TERF. Y digo, ¿cómo puede ser? Pero existe. Y no son gente idiota, o sea, es gente que... Entonces, eso a mí es lo que más me preocupa, porque de la extrema derecha yo ya sé que me van a decir de todo, yo ya espero de todo. Pero yo creo que el gran problema de la izquierda es que a veces nos exigimos demasiado a nosotros mismos, exigimos ser demasiado políticamente correctos muchas veces, y no tiene por qué ser así. O sea, yo lo vivo desde la política municipal, el tema de los medios de comunicación me parece un hueso durísimo de roer. Yo ya sabía que la prensa manipulaba, pero nunca fui consciente hasta que empecé a enviar notas de prensa y empecé a ver titulares. Dije, la madre que lo parió. O sea, de lo que yo quiero decir en la noticia a lo que esta peña está poniendo en el titular. O sea, es que es todo lo contrario. Y es muy jodido luchar contra eso. Y perdonad que me exprese así, pero es que es muy complicado. Porque realmente tú quieres transmitir una idea y al final, y sobre todo yo, en Asturias vivo con la Nueva España. O sea, la Nueva España, terror, horror. No leáis la Nueva España jamás. O sea, es que la Nueva España, dices tú, pero... Y juegan mucho con el titular. ¿Por qué? Porque saben que la mayoría de la gente va a leer el titular y no va a seguir más allá, ¿no? Entonces, yo, como gran desconocedora, a mí las redes sociales se me dan fatal. Tengo el Facebook, poco más. Y admiro mucho la gente que se os da bien y que tenéis millones o miles de seguidores. Yo creo que la izquierda falla algo. Falla algo en el discurso, está claro. Porque no puede ser que ahora mismo la extrema derecha se esté haciendo con la clase trabajadora, por ejemplo. Clase trabajadora. Entonces, ¿qué falla en el discurso de la izquierda? ¿Qué falla o qué cambiaríais? ¿Cómo llegar a la gente desde los medios de comunicación de manera que podamos hacer entender a la gente que, pese a las diferencias que tengamos entre nosotros, yo tengo una cosa muy clara. Yo puedo estar más a favor o menos a favor de la ley trans, que por supuesto estoy a tope, ¿no? Pero por poner un ejemplo. O más a favor o menos a favor, o puedo creer que se equivocaron con la ley del sí, el sí o lo que sea. Pero tengo clarísimo que con todo eso voy a votar a Podemos. O sea, pero clarísimo. O sea, con todos los errores que tengan, o sea, yo sé que son los que me representan. Pero hay mucha gente de la izquierda que dice, no, pues es que soy hater de Podemos. Porque claro, porque es que yo de la ley trans esperaba esto y no lo consiguieron. Y de la ley de vivienda esperaba esto y no lo consiguieron. Y no tienen, tío, pues en vez de darme, no sé, 50 diputados, dan 80, no lo sé. O sea, ¿cómo llegamos a esa gente de izquierdas que es tan crítica? ¿Cómo reventamos en los medios? ¿Cómo podemos contrarrestar ese mensaje fácil, directo y que cala tanto, ¿no?, de la extrema derecha cuando nosotros tenemos la verdad en nuestra mano, cuando nosotros realmente, no sé si nos explicamos mejor, no sé, yo creo que falla algo en el discurso de la izquierda porque no llegamos a la gente. Entonces yo me gustaría, si pudierais, que nos dierais a los que estamos ahí a ras de suelo en redes sociales, pues igual algún consejo o alguna cosa y... pues para poder un poco contrarrestar el tema de las redes sociales, que somos, que estamos perdiendo, o sea, la batalla. Una más y hacemos la respuesta. Qué gusto poder hablar, claro. en Cataluña tenemos un problema, y es que nuestro discurso nos lo están robando vuestros humanos y nos están invisibilizando. Hay un partido de derechas, que es Esquerra Republicana, que tiene una persona que será, supongo, un futuro Pablo Motos, que es el rufián que dice cosas por Twitter, pero es un partido de derechas y que con una política a nivel de políticas públicas más de derechas que otros partidos de derechas del Estado. Y nos están atrapando porque utilizan todo nuestro discurso. Hoy nos han sacado otro que es nuestro y van de Progres, y van de Sumar, y nosotros estamos pillados, decimos, che, es que... Igual nos pasamos de, si hablamos claro, de histriónicos o cómo hacerlo, porque a veces estamos atrapados ahí. ¿Cómo poder reivindicar nuestro discurso frente a la gente que se está camuflando como si fuéramos nosotros? ¿Quiere empezar alguien o empiezo yo, que también quiero responder? Bueno... intento ser breve, pero sobre todo a la pregunta que hacía la compañera de aquí delante, como en la mesa la única de Podemos orgánicamente soy yo, pues creo que tengo que responder yo, a la pregunta de qué estrategia tendríamos que llevar desde Podemos, estrategia comunicativa, para hacer frente al poder comunicativo que tiene Sumar, ¿no?
Yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que hacemos frente a todo lo demás, que es decir la verdad y ser honestos. Siendo conscientes también de que a nosotros nunca nos van a hacer favores, nunca nos van a llamar de los medios de comunicación y nunca lo vamos a tener pues repitiendo nuestro discurso. Perdón. Porque con nosotros pasa una cosa, que es que tenemos una forma de hacer política que yo creo que está definida por la valentía en los momentos más difíciles, que no es lo usual, que nos distingue de otras fuerzas dentro del espacio de la izquierda. Es decir, y voy a lo de decir la verdad y ser honestos, cuando, por ejemplo, hubo que posicionarse con respecto a la guerra de Ucrania, nuestros compañeros del espacio no dijeron nada sobre la estrategia de la OTAN o sobre si había que enviar armas, simplemente se alinearon con el Partido Socialista y con la propaganda atlantista. Es lo más cómodo y lo más fácil en un momento duro, pero creo que a Podemos le define, y por eso molesta a ciertas élites y a ciertos medios de comunicación, decir la verdad y tomar partido y tomar posición justo cuando nadie más se atreve. Esto nos va a repercutir muchas cosas negativas, pero me parece que a medio y largo plazo, o aunque no tenga una repercusión positiva electoralmente, da igual, tenemos que seguir defendiendo, decir la verdad y ser honestos. Y con respecto a la coalición de Sumar, creo que es lo que estamos haciendo, reconociendo que somos fuerzas diferentes, que tenemos formas de hacer política diferentes y que en muchos temas, en según qué momentos, vamos a tener posiciones diferentes. Lo que estamos diciendo es, queremos una coalición, queremos ir juntos, porque pensamos que es lo mejor para poder seguir haciendo políticas que transformen la vida de la gente. Que algunos las pelearán de una forma, intentarán ir un poco más allá, intentarán ser más ambiciosos y después ya veremos lo que se consigue, pero para poder conseguir algo tenemos que estar juntos. Entonces, creo que aunque los medios digan que Podemos es quien está frenando la unidad, que es quien está poniendo piedras en el camino, nuestra gente, sea por los canales mediáticos que consigamos, o sea por Canal Red o por nuestras redes sociales, tiene que escuchar nuestra posición de verdad, que no es la que dicen los medios de comunicación, y que es que queremos un acuerdo de unidad, porque nosotros sí creemos y sí que valoramos la unidad, no como un valor en sí misma, sino con un objetivo político, que en este caso es revalidar el gobierno de coalición y seguir transformando la vida de la gente. Y muy brevemente sobre esta última cuestión que plantea el compañero, yo me alegro y por supuesto que favorezco que aquí se pueda decir todas las opiniones posibles. En esta cuestión no estoy del todo de acuerdo. Creo que una de las cosas que consiguió Podemos y que más han molestado al poder fueron dos cosas, además de romper el bipartidismo, que por supuesto, fue romper la cláusula de exclusión histórica de la izquierda, que no permitía que comunistas y gente de la izquierda del PSOE, entrara en un gobierno, y ya lo vimos que desde hace pues, 80 años no estaba esta gente dentro de un gobierno. Eso se ha conseguido, y además se ha conseguido con estabilidad, gracias también a la construcción de un bloque de gobernabilidad diferente, que en este caso es con las fuerzas plurinacionales, Esquerra Republicana y Bildu. Que no sé lo que ocurrirá en los territorios, y me imagino por lo que lo dices, pero que en la política estatal, que en todo el Estado, sí que están apoyando los avances progresistas que plantea este gobierno del PSOE y de Unidas Podemos. Entonces, creo que hay que valorar y apoyar ese bloque plurinacional de investidura que ha permitido tener este gobierno de coalición progresista y que creo que, dados los números, una vez que se ha acabado el bipartidismo y que tenemos un Estado multipartidista, creo que hay que seguir apoyando ese bloque plurinacional con Esquerra y con Bildu, porque hemos visto en varias ocasiones, la última, esta ley de vivienda que se ha acordado esta misma semana, que sí se ponen del lado de esos avances progresistas, quizá no en otras ocasiones, cuando no se cuida ese bloque o cuando no se favorecen esas alianzas, como ocurrió con la reforma laboral, porque no le parece lo suficientemente de izquierdas o por lo que fuera,
pero creo que Podemos ha cuidado ese bloque y que se tiene que seguir haciendo porque garantiza la gobernabilidad con un bloque progresista y sobre todo evita que venga un bloque conservador y de derechas. Es mi opinión, pero aquí se puede debatir y pensar diferente, por supuesto. Muchas gracias por las reflexiones. No sé muy bien en qué orden ir. Perdón. Yo he tomado nota de 4 preguntas. Empiezo por el compa de allí. Respecto a la pregunta de cómo podríamos mover igual el centro hacia la izquierda, más o menos era un poco la pregunta. Además de, por supuesto, lo que dices, que desde luego siempre posicionándonos en el lado de las personas agredidas y no quedándonos de perfil. Esto además, bueno, en fin, de cara a la violencia política que sufre Irene Montero, creo que también ha habido quien debería haberla respaldado de una manera que, bueno, yo creo que todos sabemos de quién estoy hablando. Y en cambio, pues bueno, ha habido perfil, como suele haber, porque de hecho, bueno, mi paisana gallega, al final, también es sorprendente, por cierto, que si buscas en Google Yolanda Díaz y evita posicionarse, hay muchos resultados, ¿eh? Pero bueno, yo creo que sobre cómo mover el centro a la derecha, hacia la izquierda, una forma también es, creo que pensamos mucho, y esto voy a citar aquí a Jaime Altozano, youtuber, que había dado en una ocasión una ponencia, creo que en un evento del Cultube, y él hablaba respecto a que a los influencers, se les llamaba influencers, un poco como si ejerciesen influencia en el público, pero él también decía que, en cierto modo, también representan al público o tienen que satisfacer las necesidades y las demandas del público, porque al final, bueno, pues tú buscas unos números y entonces sabes que esto lo puedes decir, aquello no lo puedes decir, y un poco, eres también reflejo de ese público. No solo es que ejerzas influencia sobre él, sino que también eres reflejo, ¿no? Entonces yo creo que también una forma que sugiero yo, sin tener ni puta idea de comunicación política ni de estrategias de este tipo, es que los políticos también, además de ejercer influencia en simpatizantes o en la militancia, en el electorado en general, también reflejan, tienen que reflejar para captar sus votos a esa militancia o a esos simpatizantes o a ese pues, potencial electorado. Entonces yo creo que si se aviva, yo soy muy de avivar en realidad, o sea, si se aviva el espíritu revolucionario y si realmente se consigue hacer llegar ese espíritu de rebeldía, y aquí se ha insistido mucho, ¿no?, en la necesidad que hay de una militancia valiente y una militancia que se pronuncia. Yo creo que si se ve, si los políticos ven, o desde el ámbito institucional se ve un electorado que demanda izquierda y que quiere izquierda de verdad, que quiere izquierda sin miedo, izquierda comunista bolivariana, ¿sabes? Que quiere verdadera izquierda profunda. No quedará otra que satisfacer nuestras demandas si quieren nuestros votos. Entonces yo creo que hay que intentar arrastrar desde abajo hacia las instituciones. Quiero decir, arrastrar un poco a los políticos y llevarlos nosotros a nuestro terreno. Creo que una forma de intentar desplazar el centro debería ser, o espero, fuese desde abajo, concienciando. Y de hecho, bueno, compañeros anarquistas, yo no soy muy de anarquismo, soy más de comunismo, pero bueno. Es cierto que hacen muchas aportaciones en ese sentido, ¿no? De no limitarnos a pues, un voto cada 4 años en una urna y todo esto, ¿no? Y intentar construir pues, tejido sindical e intentar reforzar el asamblearismo y los movimientos sociales. Yo creo que cuanto más nos radicalicemos nosotros, más conseguiremos que se radicalice la izquierda institucional. Luego, bueno, esa sería mi respuesta a esta pregunta. No sé si te ha gustado, espero que sí. Luego, alguien preguntaba también que qué estrategia debería seguir Podemos frente a lo de Sumar. Claro, yo vuelvo a decir que yo no tengo un poco mucha idea respecto a esto. A mí, lo que a mí me gustaría que hiciera Podemos, yo aquí pidiendo como simpatizante, lo que a mí me gustaría que hiciera Podemos sería, bueno, un poco también lo que se está haciendo, no contenerse demasiado, es decir, mostrarse sobre todo determinante y que muestre convicción, que muestre firmeza, porque yo creo que la imagen de pusilanimidad y de ese Podemos desfallecido que intentan dar desde los medios de comunicación, creo que hay que intentar acabar con ella. Luego, creo que quedan 2 preguntas, que es la de que comentabas también un poco de manipulación mediática, titulares, etcétera. Yo creo que también hay otra cosa, además de la corrupción y de los intereses políticos. Si me enrollo mucho, me cortáis, ¿eh?
y de los intereses políticos, hay otra cuestión que yo creo que ha afectado muchísimo, perdón, que ha afectado muchísimo a la credibilidad de los medios de comunicación, además de que todos sabemos que la mayoría están comprados, y es cuando se migró del modelo impreso al modelo digital, y entonces ahí juega un papel importante los algoritmos. Y bueno, en relación a esto, hay un libro que, bueno, por suerte o por desgracia, es de un redactor, de redactor jefe del País, Bernardo Marín, que se llama La tiranía del click, y habla precisamente de clickbait y de titulares, ¿no? Y ahí comenta algunas anécdotas que son verdaderas aberraciones, como por ejemplo que, por ejemplo, para escribir titulares se intenta escribir el titular conforme a las palabras con las que se hace la búsqueda en Google, ¿no? Para aparecerle, ¿no? Las keywords, ¿no? Las palabras clave. Y que se han llegado a escribir titulares, periodistas titulados, con faltas de ortografía, porque así es como lo mete la gente en los buscadores. O sea, ese es el nivel. Es decir, el nivel es que si hay gente que escribe tal palabra con falta de ortografía, ha habido medios de prensa que han titulado noticias con faltas de ortografía para que así pudieran captar esas búsquedas a través de Google, ¿no? Eso, bueno, entre otras muchas hazañas, y, o sea, muchas anécdotas curiosísimas respecto a cómo se intentan captar. Entonces, yo creo que se han juntado eso, por un lado, que sabemos que tienen unos intereses políticos o comerciales, y luego, por otra parte, que da todo el rato esa sensación de prensa amarilla que busca el impacto y que busca escandalizar con los titulares, ¿no? Buscando siempre, pues esto, lo que sea necesario. Luego, otro ejemplo que, bueno, que además cité no hace mucho. Perdón. Quito eso entonces. Dejemos esa pregunta ahí porque tampoco es necesario matizar más. Y luego, la última que sí querría responder es la de por qué la derecha se está haciendo con la clase trabajadora. Yo creo que a Podemos le perjudica bastante, por desgracia, que Podemos es un partido que es de color morado, que utiliza el lenguaje inclusivo, que utiliza a veces el femenino como plural, y esto hay a un sector de la... Bueno, a un sector, sector así obrerista, o tradicionalmente el movimiento obrero más clásico, y de hecho lo vemos como, por ejemplo, el partido del Frente Obrero, que es también... abiertamente transfobo y que no para de hablar de lo posmodernos y lo queers que somos en la izquierda y tal. Yo creo que a través de ahí hay mucho discurso de Podemos está olvidando de la clase trabajadora, Podemos solo se ocupa de las mujeres, de las personas LGTB y de toda esta historia. Y yo creo que eso en cierto modo es un problema. Yo me esperaba, de hecho, que Yolanda Díaz intentase ocupar de alguna manera, aprovechando que tiene esa posición como de ministra de Trabajo y que además se acerca el 1 de mayo, Día del Trabajador, intentar ocupar como un poco esa vacante de referente del movimiento obrero y captar como ese electorado también que está como diciendo es que Podemos solo se ocupa de las mujeres y las personas racializadas y no sé qué, no sé cuánto, y de nosotros se ha olvidado los animalitos y tal, ¿no? Y lo dicen ya con este tono. Entonces, bueno, yo creo que realmente hay que intentar hacer llegar a ese sector obrerista que, bueno, desde luego Podemos en ningún momento ha desatendido a la clase trabajadora ni ha desatendido otras cuestiones que afectan a las mujeres, pero también afectan a los hombres, como, pues, por ejemplo, vemos ahora lo de la ley de vivienda, ¿no? Y ya está, eso es todo por mi parte. Súper, súper breve, si alguien quiere añadir algo, en realidad ya está todo respondido. Súper breve, súper breve. A la pregunta que formulaba aquí la compañera de qué hacer o cómo lograr, digamos, que haya foros de discusión o lugares en los que encontrarse entre diferentes, yo me vais a permitir la promo, pero yo creo que romper el bloque de poder mediático, ¿no? Y, y creo que sin tratar de desmerecer a ningún compañero y compañera de otros medios de comunicación, digamos, que se situarían en lo que se ha definido como medios alternativos o contrahegemónicos, que ya sabéis que no me gusta mucho el término alternativos, creo que la diferencia fundamental que ha puesto Canal Red es que nosotros sí que nos atrevemos a competir mirando de frente a los grandes medios de comunicación y no planteándolo como un proyecto de resistencia o de retaguardia, ¿no? Creo que Canal Red se presenta precisamente como algo con ambición de realmente mirar de frente a los grandes poderes mediáticos y no hacerlo desde una esquina del tablero, ¿no? Como se dice en algún momento, como se plantea en alguna tesis. Queremos de verdad romper el bloque de poder mediático y la ambición es enorme. La ambición no es quedarse en 30.000, 50.000, 100.000, 200.000 visitas en YouTube. La ambición es de verdad romper los cercos de poder mediático y para eso vamos a pelear. Lo que pasa es que hace falta que se apoye, que muchas voces muy diferentes de las izquierdas entiendan esto como un proyecto que le es suyo y en esas estamos peleando. Entonces, pues permitiendo la cuñita, apoyar esta gran televisión que queremos construir para todos y para todas.
Nosotras vamos rápido y a lo que nos apela. Bueno, has preguntado que por qué las llamamos feministas a las transfobas, ¿no? De hecho, creo que has utilizado la palabra TERF. Si conocemos el origen... Ok, bueno, pues lo hemos utilizado muchas veces, lo oímos tal. Si conocemos esas siglas, que son siglas, no es una palabra en sí, lleva implícita la palabra feminista, ¿vale? El feminismo es una cuestión histórica, ¿vale? Y no se puede obviar. El feminismo es una cuestión plural. El feminismo es un movimiento que tiene muchas opiniones y muchas posiciones. Podemos estar más de acuerdo, podemos estar menos de acuerdo, pero también es verdad que no somos nadie. Nadie, igual que ellas, les decimos muchas veces que no se pueden repartir carnés de feministas, nosotras tampoco podemos hacerlo, ¿vale? Entonces, esto es muy importante entenderlo. El feminismo es un movimiento que se va transformando todo el tiempo y la compañera lo ha dicho, no son gente tonta, no son gente ignorante, no podemos ser maternalistas, no podemos hacer lo mismo que hacen ellas, de ay, eres una ignorante, no sabes. No, muchas veces es confusión, muchas veces es lo que hemos llamado ese miedo, esa fobia. Entonces, categorizarlas como intentan hacer con nosotras me parece entrar en el mismo juego y me parece que es absurdo. Yo no creo que sea una cuestión de ser más feminista o menos feminista, que tengas una ignorancia muy grande de lo que es el género y que categorices y que odies, sobre todo que odies, por ignorancia pura. Pero yo creo que de verdad son peña que está perdiendo los privilegios. Y cuando tú has estado oprimida durante toda tu vida y ser una mujer es muy jodido y duele mucho, históricamente es fastidiadísimo, bueno, fastidiadísimo por utilizar una palabrita, pero es muy jodido ser una mujer. Y cuando te han estado oprimiendo desde que has nacido y llevas esa huella dentro además, y es, te atraviesa muchísimo más de lo que incluso eres consciente, verte como opresora es una cosa que es muy difícil enfrentar y que nos ha pasado a todas. Y la que diga que no ha tenido pensamientos transfobos, una vez aunque sea en su vida, miente. Lo que pasa es que enfrentar esa pérdida de privilegios es muy, muy, muy complicado. Por eso yo tengo paciencia, yo hago un feminismo de esperanza y creo que es igual que yo me he dado cuenta, ellas se van a dar cuenta también. Sí, o sea, más uno a todo lo que has dicho y al final es un poco también el reflexionar. Porque, joder, yo no me imagino yo como blanca yendo a una persona racializada y decirle, oye, tú no puedes decir que eres antirracista, yo sí lo digo, pero tú no. Creo que eso en sí expresa bastante el privilegio que vives como hombre blanco en esta sociedad. Entonces, también es como repensar. Y ya también otro son como detalles. Probablemente muchas de las que estén aquí sentadas en el público no hayan hablado porque piensen que sus ideas no son lo suficientemente buenas. Eso también es machismo. Y el hecho de que tú, por ejemplo, rompas el hielo, seas el primero, te levantes y cojas el micrófono, también habla de ese privilegio. Entonces, antes de cuestionar las opresiones, muchas vienen dadas simplemente por el hecho de nacer y que la sociedad te diga que eres hombre. Entonces, creo que lo que decía Terci, repartir carnets y demás nos lleva solamente a dividirnos, cuando lo que hay que hacer es un ejercicio como el que hizo Irene el otro día, de sentarse con una transfoba abierta, hacer pedagogía, y eso llega más que decir tú no eres o tú sí eres, que al final es el objetivo. Queremos que el feminismo sea una forma de vida. O sea, yo aspiro a que todo el mundo sea feminista. O sea, a nadie se le ocurre decir que es contrario a los derechos humanos. Pues yo aspiro a que dentro de unos años nadie diga que es machista y que la gente realmente, que todo el mundo digamos que somos feministas. Eso es el mundo que yo quiero. Pues muchas gracias a todas, a todos y a todes. Damos por cerrada la mesa de comunicación y ahora a tomar algo y a disfrutar de los conciertos. Nos gustaría traerte a nuestro pueblo. Gracias.